Estamos de regreso con más informaciones ahora en el plano internacional. Y es que en Guatemala afirma estar en un momento histórico para salir de la corrupción. Estamos en un momento histórico en el que estamos ante la posibilidad de darle la vuelta a la página de este periodo de décadas de gobiernos que se caracterizan por esta cooptación corrupta del Estado, declaró Arévalo durante el evento. Este 20 de agosto no pierdan ese anhelo y lo conviertan en un voto que efectivamente pueda marcar el momento en que nosotros como sociedad empecemos a salir del pantano de la corrupción institucionalizada, agregó el candidato socialdemócrata de 64 años. El debate fue organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala y televisado en directo por el canal Guateviciano y el diario Prensa Libre, dos de los principales medios del país. Torres declinó de participar en el acto al presentar en el mismo horario su plan de gobierno, aunque los organizadores del debate indicaron que la invitación fue girada dos meses antes de la primera vuelta del 25 de junio a los más de 20 candidatos presidenciales. Y Rusia afirmó este martes que alcanzó un centro de mando militar en Pokrov, en el este de Ucrania, un día después de que Kiev denunciara en la víspera de ataques a varios edificios civiles que dejaron al menos 7 muertos. Ucrania acusó inmediatamente a los rusos de mentir. Es una mentira completa, aseguró Sergei Cheveralti, portavoz del centro de mando del este de Ucrania. Si recuerdo bien, es la cuarta vez que pretenden algo así, añadió. Pokrov, de unos 60.000 habitantes antes de la guerra, se sitúa a unos 40 kilómetros de la línea del frente del este de Ucrania, en la región de Donetsk, donde Moscú asegura recuperar terreno. La ciudad sufrió el lunes bombardeos que dañaron edificios residenciales, un hotel, locales de restauración, tiendas y edificios administrativos, según las autoridades locales. Y en una próxima información, una gran ballena azul varó en la playa del sur de Chile, que se cree llegó ahí después de morir en el mar, confirmaron el domingo autoridades locales. Vecinos de la localidad de Puerto Elvira, en la ciudad de Ancud, reportaron la tarde del sábado el hallazgo del gigantesco cetáceo sobre la arena de una pequeña playa de este archipiélago, ubicado a 1000 kilómetros al sur de Santiago. El Servicio Nacional de Pesca concurrió hasta el lugar y confirmó que se trataba de un gran cetáceo de la familia Balaenopteridae, según dijo la institución se cuenta de la red social X, antes nombrada por Twitter. Asistimos a identificar la especie y se trataría preliminarmente de una ballena azul, agregó Cernapesca. El director regional de Cernapesca, Christian Hudson, explicó por su parte que por las condiciones en que se encontraba la ballena, habría muerto hace ya un tiempo mar adentro y habría varado en esa condición, según reportan medios locales. Y la primera reunión en 14 años de los 8 países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica ocurre este martes y miércoles en la ciudad de Belém, al norte de Brasil, para debatir estrategias comunes ante el combate de la desforestación, el crimen organizado y el desarrollo sostenible de la selva. El anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que habrá un antes y después de esta cumbre y reafirmó el compromiso de Brasil en erradicar para el 2030 la desforestación de la Amazonía, vasta región que alberga alrededor del 10% de la biodiversidad del planeta. Nunca fue tan urgente retomar y ampliar nuestra cooperación, dijo el líder izquierdista. Y en una siguiente información, la selva no es un pozo petrolero, no es una mina de oro, es nuestro templo, asegura la dirigente indígena ecuatoriana Nemo Guiquita en vísperas de una cumbre regional en Brasil para frenar la devastación de la Amazonía. Guiquita dirige la organización que representa a 1.500 comunidades amazónicas de Ecuador. Es una de las líderes indígenas presentes estos días en la ciudad brasileña de Belém para exigir a los países amazónicos
que les aseguren su derecho a la tierra y combatan los delitos ambientales que amenazan su subsistencia. La cumbre reunirá el martes y el miércoles a los 8 países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, creada en 1995 para preservar la selva: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela. Y en una última información internacional, decenas de miles de jóvenes comenzaron este martes a evacuar el campamento de la Gran Cita Mundial de los Scouts celebrada en Corea del Sur debido a la amenaza de un tifón que se suma a los problemas causados por una ola de calor y una organización desastrosa. La evacuación fue el golpe final en la que Jamboree Mundial, que se celebra cada 4 años, en el que cientos de jóvenes se enfermaron durante una inmensa ola de calor que obligó a retirarse a los grupos de escultistas llegados desde Estados Unidos y del Reino Unido. Corea del Sur movilizó a más de 100 vehículos de policía y 4 helicópteros para acompañar a los autobuses fuera del campamento. Los medios surcoreanos describieron este encuentro como una desgracia nacional y el presidente Yoon Suk-yeol recortó sus vacaciones para hacer frente a las críticas de la opinión pública. Esta es la primera vez en más de 100 años de Jamboree Mundiales de Scout que tenemos que hacer frente a estos tipos de desafíos en las instalaciones, dijo en un comunicado el secretario general de la Organización Mundial del Movimiento Scout, Ahmad Al-Hebdadi. Hasta aquí las informaciones en Noticias al Punto. Yo soy Maggie Rodríguez, en sustitución de nuestro compañero Javier Taveras. Y también les exhortamos a que sigan en sintonía con Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Hasta una próxima.